Tijuana, ¿verdad? De estar contento por ese partido que al final, pues las Chivas lograron un empate que no es bueno porque la Sí, no, verdad no, que no. estaba en su propio estadio, tuvo que haber derrotado a las Águilas del América, pero bueno, al final un 0 por 0. Vamos a primero obtener ahí los resultados completos, Denny. Puebla, perdón, este es Querétaro, ¿no? Le ganó 1 por 0 a Juárez. Sí, 1-0 le pegó Querétaro a Juárez. Buen resultado. Los Cholos, de también nuestro buen amigo Juan, allá en Tijuana, Baja California. 2-2 empató contra Santos. Y El equipo del Cruz Azul pierde contra Necaxa. bueno, ahí está. 2-1. Y goleada de parte de Tigres sobre Mazatlán, Mazatlán. 5 por 5 por 1. 1 los Tigres le ganan a Sí. Mazatlán. Y León. León le pega 2 por 1 a los Camoteros del Que Puebla. por cierto ahí pitó una fémina, una árbitra mexicana de muy buen trabajo también, apellido Hernández. Así es que en ese partido 2 por 1 que gana León. Mientras tanto, las Chivas, el partido que mencionamos hace poco, 0 por 0 contra su antagónico rival, el América, 0 por 0 en el Clásico Nacional, 2 por 1 gana el Monterrey al Atlas, 2 por 1 le pega San Luis al Pachuca y 3 por 0 el Toluca al equipo de los Bueno, qué Pumas. increíble lo de San Luis, ¿no? Que no ganaba Sí, no ganaba. y Y le pega al ahora, Pachuca, sí, así ¿no? es, ha venido últimamente ahí queriendo hacer las cosas ¿Y qué bien. pasará con el Chino Huerta? Bueno, el Chino Huerta está tirando penales todavía, dicen, por ahí. Está tirando penales No todavía. gana, no gana Pumas. No. Ahí está 3-0 de parte Le del cayó Toluca. la maldición al Chino Huerta. Y Que además después de de eso, cortar el pelo, tal vez le ahí. va a cortar el pelo. Sí, de Bueno, tirar penales. esos son los resultados. Vamos con la tabla de colocaciones en la Liga Mexicana. Aún Monterrey se mantiene en el primer lugar con 28 Sí, puntos. correcto, le sigue el América con 25, Toluca con 23, Cruz Azul con 22, Pachuca con 22, Tigres con 21, Necaxa 21, qué buen trabajo de Necaxa, Querétaro con 17, León con 17, y aquí vienen los demás abajo, las Chivas, mire ustedes, en el décimo lugar con 16, Pumas con 16, Santos con 14, San Luis 13, Atlas 10, Mazatlán 9, Tijuana 8, Puebla 5 puntos y Juárez en la última posición con 3 unidades. Bueno, todavía no hay descenso en la Liga No, MX. no, no, todavía no, Todavía no todavía hay, no, no. porque parece Allá le que paga un buen dinero, se paga un sí, pero billete. es que hay una etapa que se está Bueno, también. están analizándola. Supuestamente los dirigentes y los dueños de club pues, se van a reunir para esto porque ya no quieren que siga esta situación. Tiene que haber descenso en la Liga Mexicana. Bueno, vamos a continuar. Ahí está la Liga Mexicana, entonces, con un Monterrey que se mantiene en el primer lugar. Vamos con Bueno, más información. vamos con más información.